días, bienvenidos al espacio virtual de Agda de los sábados en la mañana. Hoy tendremos la conferencia que hemos titulado Las lunas galileanas más de 400 años de historia. Esta conferencia realmente es una conferencia que tiene ya 10 años. Se hizo por primera vez en el 2010, cuando justamente se cumplieron 400 años de los trabajos de Galileo, entre ellos el descubrimiento de las lunas galileanas. En aquella ocasión, esta conferencia se presentó en el encuentro de la Red de Astronomía de Colombia en el 2010, que fue en Medellín. Y bueno, hemos querido volver a hacerla, pues que este año están cumpliendo 410 años. Pero bueno, en lugar de ponerle 410 años después, la preferí llamar más de 400 años de historia. Este trabajo pues tiene obviamente la figura central de Galileo Galilei. Galileo pues no solo fue importante por el descubrimiento de las lunas, sino que fue una figura primordial de la ciencia y sobre todo de la ciencia moderna. Fue el primero que realmente utilizó el método científico, fue la persona que le dio importancia a la experimentación, a la medición, o sea, él dejó de rompió el paradigma de que la ciencia era simplemente una cosa de autoridad o de solamente deducción, sino que con esta frase de que mide lo que se puede medir y haz medible lo que no se pueda medir, resume un poco toda esa filosofía de que la ciencia debía tener un sustento experimental. Y por eso a Galileo se le llama el padre de la ciencia moderna. Ahora, respecto a los trabajos que llevaron al descubrimiento de las lunas galileanas, tiene obviamente que ver con los trabajos de Galileo con los telescopios. Una cosa que es importante decir es que Galileo, diferente a lo que uno oye a veces, no fue el inventor del telescopio. En 1609, año en que él empezó a trabajar con los telescopios ya los construían en Holanda y él recibió uno de esos telescopios. Lo que él sí hizo y que fue parte de su mérito, fue que empezó a construir sus propios telescopios y a construir telescopios cada vez mayores. Por ejemplo, en mayo del 1609, construyó un telescopio de 6 aumentos. Los holandeses que él recibió tenían menos aumentos. En agosto de ese mismo año, bueno, él hizo varios telescopios, presentó al Senado de Venecia uno de 8 aumentos, y es la famosa historia de que subió a la torre de San Marcos con las autoridades de Venecia y les demostró que con este aparato se podía acortar la distancia hasta las naves. Dicen que desde Venecia pudo mostrarle a las autoridades Murano, que quedaba unos cuantos kilómetros de Venecia. Fue muy bien aceptado y de hecho gracias a eso se le dio un puesto en la universidad, etc. Pero él siguió con sus trabajos y ya en noviembre desarrolla uno de 20 aumentos y ese es el telescopio ya así de mejorado con el cual él empieza a observar el cielo. Él observa en el firmamento los cráteres y montañas en la luna. Encuentra estrellas en Orión que no eran visibles a simple vista, encuentra cúmulos estelares, o sea, sitios en el cielo donde no se sabía qué había, y él empieza a mostrar que allí lo que había era estrellas. Y, por ejemplo, también demuestra en este tiempo que la Vía Láctea es un conjunto de estrellas, que no es simplemente el manchón nebuloso que se ve en el cielo, sino que visto con el telescopio, lo que había allí era un conjunto de muchísimas estrellas. Y de hecho él escribe: la Vía Láctea no es más que una masa innumerable de estrellas unidas en grupos. En enero de 1610, aunque algunos dicen que desde diciembre del año anterior empezó a observar a Júpiter, pero él lo data en enero, con ayuda de su telescopio encuentra 4 cuerpos alrededor de Júpiter. Su primera observación la hace en enero 7, donde encuentra 3 estrellas pequeñas alrededor de Júpiter, que simplemente él inicialmente cree que son simplemente estrellas fijas que están ahí junto a Júpiter.
El siguiente día encuentra una cuarta estrella y sigue sus observaciones periódicas hasta el 2 de marzo, periodo en el cual él se da cuenta que no son estrellas fijas, que esas estrellas cambian de posición, y de ahí deduce que no son estrellas, sino que son satélites que están orbitando el planeta Júpiter. Bueno, y los llama astros mediceos. Vamos a ver ahora por qué les da ese nombre. Como una referencia antigua está la de que en el año el, de un astrónomo historiador chino, Qi Zhaozong, dice que tiene un documento de otro astrónomo chino, Kan Te, del 362 a.C., en el cual este historiador y astrónomo dice que este Kan Te observó a Ganimedes en esa época, a simple vista, por supuesto. Yo personalmente soy un poco escéptico, pero dicen y estuve buscando que es posible que en unas condiciones muy buenas de observación y si algo puede ocultar el planeta Júpiter, como un árbol, una montaña o alguna otra cosa, es posible que a simple vista se pueda observar Ganimedes, pero bueno, concluyeron una serie de condiciones muy importantes para que se pudiera hacer eso. Galileo en marzo de 1610, o sea, apenas hace todos estos descubrimientos, publica el Sidereus Nuncius. En aquella época las obras científicas se escribían en latín, quiere decir el mensajero celeste, el mensajero de los cielos. Y allí describe, como podemos verlo aquí, sus observaciones y sus seguimientos de las lunas de Júpiter. Obviamente que en este libro, en este escrito, también describe otra serie de cosas como los accidentes que vio en las lunas, los cráteres, los dibujos que hizo, etc. En febrero 13 de 1610 le dedica el descubrimiento al conde, a Cosme II de Médicis, que era el duque de Venecia, y escribe esto. Bueno, él había sido su alumno, ya lo conocía, y dice: Dios me da la gracia de revelar a mi Señor mi devoción y el deseo de que su glorioso nombre viva entre las estrellas, y dado que me corresponde nombrar estos planetas por ser su descubridor, quisiera imitación de los grandes sabios que pusieron los más grandes héroes de su época entre las estrellas, inscribirlos con el nombre del Serenísimo y Gran Duque de Toscana. Bueno, era una forma de adular de alguna forma al duque, pero vamos a ver qué le sirvió. Y él mismo dice que podría llamar los ojos Cósmica Sidera o los astros cósmicos, pero ese cósmico no era por el cosmos, sino por Cosme, o los astros medicios por los Medici. Y el mismo y la, el del mismo el mismo duque o el su secretario le contesta que prefiere que los nombre Medicia Sidera, los astros medicios. A Galileo sigue sus trabajos. El 10 de julio de 1610, gracias seguramente a esta dedicación al duque, al gran duque de Toscana, es nombrado primer matemático y primer filósofo de Florencia. De hecho, se traslada a Florencia para ejercer su cargo, que creo que lo ejerció el resto de su vida, y continúa sus observaciones con el telescopio, en el cual encuentra, por ejemplo, a Saturno, y encuentra que Saturno tiene, él no alcanza a describir que fueran anillos, porque posiblemente todo el telescopio no era lo suficientemente bueno, y porque tal vez la posición de Saturno tampoco. Dice que Saturno tiene una especie de asas alrededor o una especie de cuerpos que no puede describir bien qué es. Descubre las manchas solares, descubre las fases de Venus. Vamos a ver que todos estos descubrimientos fueron muy importantes para el rompimiento que hizo él con toda la astronomía clásica. Bueno, los trabajos de Galileo fueron muy importantes, todos estos descubrimientos que acabamos de nombrar, porque rompieron con el concepto clásico del geocentrismo, rompieron con todas las ideas que venían desde los griegos, desde Aristóteles, desde Ptolomeo, los que apoyaban en ese momento la Iglesia Católica, que eran de que los cielos eran inmutables,
que todo más allá de lo que se llamaba el mundo sublunar era perfecto, eran círculos perfectos, esferas perfectas, y que todo giraba alrededor de la Tierra. Entonces, estos descubrimientos rompieron con eso porque haber encontrado, por ejemplo, manchas en el Sol implicaba que el Sol no era perfecto. El haber encontrado montañas y cráteres en la Luna implicaba que no era una esfera perfecta, que tenía accidentes geográficos. Y el descubrimiento de las lunas galileanas, pues mostró que el único centro no era la Tierra, que había cosas como estas lunas que giraban alrededor de, por ejemplo, de Júpiter. Y otra cosa, por ejemplo, las fases de la de Venus eran mucho más fácil explicarlas con un modelo heliocéntrico que con un modelo, que con un modelo geocéntrico. Y todo esto lo empezó a publicar Galileo, pues se volvió un convencido copernicano. Ya Copérnico había hecho su trabajo que implicaba el heliocentrismo. Y todo esto le creó problemas porque su publicación, que además parecía que se estaba burlando de alguna forma del Papa, hizo que la Inquisición lo juzgara, el famoso juicio a Galileo, en el cual pues finalmente lo obligaron a retractarse de sus ideas y le dieron una condena de cárcel perpetua realmente, que la podía cumplir en su casa. O sea, le dieron algo así como lo que hoy llamamos casa por cárcel, y tenía obviamente la prohibición expresa de volver a publicar este tipo de hipótesis o de ideas. Existe la famosa frase de que cuando él salió de la Inquisición dijo Epur si mueve, y sin embargo se mueve, aunque dicen que es una leyenda que él no podía haber dicho eso frente a los inquisidores. Y pues no sé si a la salida, pero lo importante no es si lo dijera o no, lo importante es que él siguió con sus ideas, siguió con sus trabajos, incluso siguió publicando pues fuera de Italia, mandaba sus trabajos fuera, y fue un convencido de los modelos heliocéntricos hasta el final de su vida. Pero bueno, vamos a dejar un poco ya la figura de Galileo para seguir centrándonos en las lunas galileanas y de dónde vinieron los nombres. Hubo otro científico alemán, Simón Marius, que publicó en 1614 un escrito que se llamaba Mundus Jovialis, en el cual mostraba también que él había descubierto y había seguido y tenía el mismo conocimiento sobre las lunas galileanas que tenía Galileo. Incluso dijo que las había observado antes que Galileo, que él, sus trabajos venían desde 1609, pero como todo en ciencia, el mérito se lo llevó el que primero publicó, y por eso hoy en día las lunas, todo el mérito de las lunas es atribuido a Galileo y no a Marius. Pero él fue la persona que les dio los nombres mitológicos de Io, Europa, Ganímedes y Calisto. Galileo nunca aceptó esos nombres, se ve que no quería mucho a este señor, además que creo que incluso lo culpó de ser un plagiador. Y Galileo siempre en sus trabajos los llamó el 1, el 2, el 3 y el 4 por su orden del planeta. Y realmente este nombrarlos por esos números subsistió por muchísimo tiempo, prácticamente hasta el siglo XX, cuando se empezaron a descubrir satélites que eran interiores a las lunas galileanas y que por lo tanto hacían que ya Io, la más interior de las lunas galileanas, no fuera el 1, sino ya fuera el 2 o el 3. Y entonces ahí se adoptaron los nombres que había propuesto en el siglo XVII Simón Marius, los de Io, Europa, Ganímedes y Calisto. Hubo otros intentos de nombres, por ejemplo, Giovanni Battista, que era alumno de Galileo y que fue la persona que hizo las primeras efemérides, siguiendo un poco la idea de Galileo de dedicarle estos astros a los Medici. Los llamó con nombres como Principarus, Victifarus, Cosmifarus y Fernandinfarus, simplemente refiriéndose al príncipe Medici, a Victoria, que era la esposa de uno de los Medici, al gran duque de Toscana, a Cosme, al mismo que le había escrito Galileo, y a Fernando de Medici. Esos nombres no hicieron carrera y nunca se adoptaron. Otros astrónomos los llamaron como Hevelius, Circulatoris Jovis, o sea, los que están alrededor de Jove, de Júpiter, o Jovis Comites, o sea, los que acompañan, u otros los llamaron Gardes, que son los como los
los edecanes, los guardianes, que de hecho la palabra satélite viene del latín, que quiere decir el que guarda, el que está al lado, el que acompaña. Los nombres que tenemos hoy en día de las lunas de Júpiter corresponden a amantes de Zeus, pues Júpiter es el mismo dios Zeus de los griegos, y son nombres mitológicos que todos ellos son amantes de Zeus. Io era una doncella de Argos, hija de Inaco y sacerdotisa de Hera, y por supuesto fue amante de Zeus. Europa era una mujer fenicia, hija del rey de Tiro, que también fue seducida por Zeus, que se transformó en toro para raptarla, para seducirla y raptarla. Y ahora en que Zeus se transformaba, por ejemplo, en cisne para seducir a Leda, que entre otras cosas Leda es otra luna de Júpiter. Ganimedes era un príncipe troyano, hijo de Tros, también raptado por Zeus. Zeus se convirtió, o dicen que mandó, o sea, él mismo se convirtió en un águila y raptó a este príncipe, lo llevó al Olimpo, lo hizo copero de los dioses y su amante, otro de los amantes de Zeus. Y finalmente Calisto era una ninfa cazadora perteneciente a la corte de Artemisa, y en este caso para seducirla Zeus tomó la forma de Artemisa y también la sedujo y se la llevó. Bien, entonces vamos a ver un poco de esos puntos que posiblemente esta diapositiva muestra algo de cómo vio Galileo las lunas galileanas. Sin embargo, si tienen alguna vez la oportunidad de observar las lunas galileanas y si no lo han hecho todavía, a través de cualquier telescopio aficionado se pueden ver hoy en día mucho mejor de lo que las vio Galileo. Vamos a ver ahora un poco la historia desde esas lunas que vio Galileo hasta la imagen que tenemos hoy en día, que puede ser más parecida a esto. O sea, esto es lo que ustedes con un buen telescopio podrían alcanzar a ver o fotografiar, y quiero como entusiasmarlos para que lo hagan, porque realmente es de los trabajos de un astrónomo aficionado bien interesantes y bien bonitos, seguir las lunas galileanas. Las lunas galileanas tienen cosas interesantes, por eso, por ejemplo, ellas hacen lo que se llaman tránsitos y ocultaciones. O sea, hay momentos en los cuales las lunas pasan por delante del planeta y hacen lo que se llama un tránsito, o sea, pasan a través del planeta mismo, y uno puede observar esos tránsitos e igualmente las ocultaciones que vamos a ver ahora. Por ejemplo, aquí vemos el tránsito de Ganimedes sobre Júpiter, en el cual uno puede observar al satélite, pero también puede observar, dependiendo de la posición, la sombra que el satélite al transitar el planeta proyecta sobre el planeta. Y realmente las sombras, al menos las sombras, son muy fáciles de observar también con un telescopio sencillo, y es un evento, digamos, que se puede seguir y es interesante y bonito de ver. Hay tablas, hay momentos en los cuales incluso más de una luna está haciendo tránsito sobre Júpiter, y hoy en día se encuentran todas las tablas de efemérides donde uno puede con anterioridad saber cuándo van a ocurrir estos tránsitos. Aquí hay una cosa bien bonita, es un triple tránsito. Tenemos a Europa, a Calisto y a Io transitando el planeta y las sombras de estos satélites sobre el planeta. Como les digo, es bien interesante. Ahora también hay eclipses. Esos eclipses ocurren, como lo muestra esta diapositiva, porque una luna exterior se atraviesa o eclipsa a una luna interior. Entonces, si una luna oculta la luz del sol de la otra, o sea, la eclipsa, uno puede ver que una de esas lunas desaparece. Entonces, la sombra de la luna exterior cae sobre la luna interior. Y hay también ocultaciones, que simplemente es el momento en el cual una luna pasa por frente a la otra y podemos ver que, digamos, que una oculta a la otra, o sea, que confluyen, que están en el mismo, en la misma línea de visión, y podemos ver cómo una pasa, digamos, valga la expresión, por encima de la otra. Aquí lo podemos ver. Entonces, los eclipses y las ocultaciones pueden ser, dependiendo de cómo, de quién oculte a quién y cuál sea la geometría, pueden ser parciales, anulares o totales, y los eclipses de la misma forma.
Aquí hay una animación donde ustedes pueden ver, allá están saliendo el par de lunas y ustedes pueden observar que hay un momento en el cual una pasa por detrás de la otra. Eso es lo que se llama una ocultación. Y luego acá podemos ver en el momento en que, a ver, en el primer momento ustedes ven que hay una sombra sobre la luna mayor ahí y luego la luna pasa. O sea, hay primero un eclipse y luego una ocultación. Entonces, ese es el tipo de cosas que es bien interesante observar en el sistema de las lunas galileanas de Júpiter. Y todo esto lo observaron Galileo lo observó, por ejemplo, y los astrónomos que le siguieron. Entonces, Galileo, bueno, determinó las órbitas, determinó las efemérides. Siguiendo estos eventos de las lunas galileanas, él pudo determinar, al determinar las efemérides, en qué momento ocurrían, y era una forma de determinar la longitud. O sea, si alguien estaba mucho más allá de Italia, digamos, navegando el Mediterráneo hacia España o más allá, o navegando afuera del mar. Podía, teniendo las efemérides y sabiendo los tiempos en los cuales ocurrían estos eventos, determinar la longitud. El problema era que llevar un telescopio a bordo de un barco y hacer una determinación clara y exacta de uno de estos eventos de las lunas galileanas no era fácil. Sin embargo, Cassini y Picard usaron esta técnica para determinar el mapa de Francia. Luego, ya en el siglo XVIII, pues siguiendo un poco la historia, Lagrange y Laplace, ya con teorías matemáticas, determinaron otra serie de cosas, como por ejemplo la resonancia de las lunas galileanas, que ahora vamos a ver qué son. Bueno, luego obviamente se pudieron determinar por las perturbaciones gravitacionales mutuas las masas de las lunas, luego los diámetros, que supongo que lo debieron hacer por experimentos de ocultación de estrellas, por ejemplo, y viendo la masa y pues del diámetro se puede deducir el volumen, y del volumen y la masa la densidad. Y también con estudios fotométricos, pues de cuánta luz se reflejan, de cuánta luz tienen estos objetos, que es el albedo, cuánta luz se reflejan, y la densidad, se puede inferir la composición. Entonces, esto fue, digamos, todos los adelantos que se hicieron a lo largo del tiempo, sobre el conocimiento de las lunas galileanas. Hay un experimento muy interesante que fue hecho con las lunas galileanas en 1676 por un astrónomo danés, Ole Rømer, y fue que él determinó con las lunas, siguiendo las lunas galileanas, la velocidad de la luz. Y simplemente, pues hizo algo similar a lo que hemos venido hablando. Él sabía exactamente en qué momento podía ocurrir, digamos, la aparición por detrás del planeta de una de estas lunas. Sabía los tiempos, porque pues sabían los tiempos orbitales de las lunas, y simplemente si él lo miraba en una posición de la Tierra y lo miraba 6 meses después, había un corrimiento en tiempo de cuándo ocurría el fenómeno. Y él sabía pues que las lunas tenían unas velocidades constantes, o sea que en el sistema de lunas no iba a cambiar nada y que la diferencia del tiempo era sencillamente debido a que la Tierra estaba un poco más lejos de Júpiter y la luz demoraba más tiempo en llegar a su telescopio, a su instrumento de medida. Y con esa diferencia, y obviamente que conocía en aquel momento el diámetro de la órbita de la Tierra, pudo determinar con una exactitud bastante alta la velocidad de la luz. Laplace, como ya les dije, determinó lo que se llama las resonancias de las lunas galileanas. Y esa resonancia, bueno, obviamente por las leyes de Kepler, después de las leyes de Kepler, se mueve más rápido el satélite más interior, o sea, Io orbita Júpiter más rápido que lo que lo hacen Europa y Ganímedes, pero están atrapados en lo que se llama una resonancia gravitacional, que quiere decir que mientras Ganímedes da una vuelta alrededor de Júpiter,
Europa da 2 e Io da 4. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se llama que la resonancia de Ganimedes es 4 a 1, la de Europa 2 a 1 y la de Io 1 a 1. Eso es importante. Ahora, también las lunas son sincrónicas con el planeta, o sea, todas, igual que nuestra luna, le muestran la misma cara al planeta Júpiter. Bueno, esto era para mostrarles que todo esto que les he hablado, todas esas posiciones de las lunas, cuándo aparecen, cuándo están, en qué posiciones están, incluso cuándo ocurren los tránsitos o los eclipses o las ocultaciones, hoy en día se encuentra, hoy en día hay publicaciones, pues hoy en día en la red o en las revistas, y uno puede saber día a día si tiene su telescopio y es juicioso observando Júpiter y su sistema de lunas, en qué posición las puede encontrar y en qué momento va a ocurrir un fenómeno u otro respecto de estas lunas. Ahora, las lunas de Júpiter no solo son las cuatro lunas más importantes del planeta, sino que son una de las cuatro lunas más importantes de todo el sistema solar. Hoy en día sabemos que Júpiter tiene 79 lunas, pero obviamente las cuatro lunas galileanas siguen siendo las lunas más importantes de Júpiter. Y aquí podemos ver las masas relativas, o sea, ahí tenemos en Io, Europa, Ganimedes y Calisto, y prácticamente ellos dan cuenta de su masa de todos los satélites de Júpiter. Ahí ustedes pueden ver una cosa que dice All Other Moons, todas las otras lunas, y si uno busca realmente no encuentra dónde está esa franja de todas las otras lunas, porque es tan mínima la masa de todas las otras frente a las lunas galileanas, que prácticamente las lunas galileanas dan cuenta de casi el 100% de la masa de satélites de Júpiter. Bueno, y como les decía, las lunas son muy importantes dentro de todo el contexto de las lunas del sistema solar. Hay una cosa que se nombraba antes que decía las siete grandes lunas del sistema solar, que eran por supuesto las cuatro lunas galileanas, Titán, la luna más grande de Saturno. Que hasta el paso del viajero fue la luna más grande del sistema solar, vamos a verlo más tarde. Tritón, la luna más grande de Neptuno, y nuestra propia luna. Esas son las siete lunas más grandes del sistema solar. Entonces, desde el comienzo estas lunas eran muy importantes. Y aquí podemos ver una comparación. Ganímedes es incluso, y Titán también, más grandes que el planeta Mercurio. Y por supuesto, todas las cuatro y algunas otras son mucho más grandes que los planetas enanos, que Plutón y los otros planetas que hablamos hace unos meses de los planetas enanos. Y obviamente todas estas lunas y Europa son más o menos del mismo tamaño de nuestra luna, pero Calisto y Ganimedes son muchísimo más grandes que nuestra luna y que las otras dos lunas galileanas. Bueno, y aquí hay una tabla ya con los datos. Ahí pueden ver lo que les acabo de decir, o sea que el radio en kilómetros, 2400, 2631 para Ganímedes, 2400 Calisto, y luego Io 1815 en la más pequeña de las cuatro, Europa. También sus radios orbitales, sus masas, que ya comparadas, por ejemplo, como están en esta tabla con las masas de la Tierra, pues sí son cuerpos muy pequeños. Su densidad, que es muy importante, fíjense que Io es la más densa de todas, le sigue Europa y Ganímedes y Calisto son mucho menos denso. Los periodos orbitales en días, fíjense que realmente dan una órbita alrededor de Júpiter muy rápido, o sea, la que más se demora es Calisto en 17 días casi, Ganímedes en 7 días, Europa en 3 y medio. E Io en 1,77. Eso fue muy importante, digamos, para el trabajo de Galileo, porque realmente él podía, bueno, y esa es otra cosa que uno puede ver hoy en día, las lunas cambian de posición muy rápido, realmente. Y respecto a su superficie, la superficie más joven de todas estas lunas es la de Io, que eso revela que es la luna geológicamente más activa, le sigue Europa.
Y luego ya Ganimedes tiene una superficie más antigua y Calisto tiene la superficie más antigua de todas las cuatro. ¿Cómo se formaron? Se formaron simplemente simultáneamente con la formación de Júpiter, o sea, alrededor de donde se formó Júpiter, se formó también, así como se formaron discos protoplanetarios, podemos decir que se formaron discos protolunares. Lo que en esta diapositiva lo tenemos, sí. O sea, se está formando el planeta, pero alrededor del planeta se está acumulando también en masa de la nebulosa que va formando las protolunas. Y a medida que el planeta va adquiriendo y va trayendo cada vez más material de la nebulosa que dio origen al sistema solar, también va enriqueciendo este disco protolunar, llamémoslo, donde se van formando las lunas. Si hoy en día se cree que las lunas se empezaron a constituir y a medida que Plutón, que perdón, que Júpiter ganaba más masa, se fueron agrandando, es posible que incluso existieran lunas que se unieron y formaron lunas más grandes, también en toda esta dinámica de formación. Debieron cambiar de posición hasta que finalmente se formaron los cuerpos que hoy conocemos como las lunas galileanas. Ya modernamente las lunas han sido estudiadas y realmente lo que más sabemos de ellas es gracias a las misiones, a las sondas espaciales que las han visitado, específicamente el Pionero 10 y 11 en el 73 y 74, las naves Viajero 1 y 2 en 1979. Y la misión Galileo, las dos misiones anteriores, tanto el Pionero como el Viajero, simplemente hicieron un sobrevuelo por Júpiter, o sea, solo pasaron de largo en su camino, en ambos casos, hacia Saturno. Entonces, en su paso lograron fotografiar y estudiar las lunas. Pero la misión Galileo, que estuvo del 95 al 2003, sí entró en órbita de Júpiter y, por lo tanto, estuvo estos 8 años estudiando todo el sistema de Júpiter y en sus órbitas a Júpiter hacía sobrevuelos o acercamientos a las lunas y muchísimo del material que tenemos y muchísimo del conocimiento que se tiene hoy en día es gracias a la misión Galileo. También visitaron Júpiter y las lunas la nave Cassini en el 2000 cuando iba camino a Saturno. La nave New Horizons, Nuevos Horizontes, en el 2007, cuando iba camino a Plutón. Y actualmente la misión Juno está estudiando Júpiter, pero su misión no es estudiar las lunas, es estudiar el planeta mismo, pero eventualmente puede tomar alguna foto de las lunas que permite hacer algún tipo de seguimiento o estudio de estas. Vamos entonces ahora a ver. ¿Qué características tiene cada una de estas lunas? Anticipándome que son cuerpos muy importantes, como ustedes lo van a ver, que son simplemente han pasado de ser aquellos puntos de luz que vio Galileo por su telescopio a cuerpos que tienen una importancia prácticamente como si fueran planetas. O sea, son lunas, pero tienen características geológicas, de vulcanismo, incluso de posibilidades de vida, que las hacen unos cuerpos muy, muy importantes en nuestro sistema solar. Entonces vamos a empezar con Io. Aquí vemos un tamaño comparativo de Io con nuestra luna, que como ya les dije es un poquito más grande que nuestra luna, pero de tamaños muy similares, y con nuestra Tierra, que obviamente la Tierra sí es mucho más grande. Io desde el comienzo se sabía que era un cuerpo que casi no tenía cráteres, lo cual implicaba que era un cuerpo que tenía una superficie que se había renovado, que era geológicamente y relativamente nueva. Pero fue cuando la nave Viajero pasó, como lo vimos en el 79, por el sistema de Júpiter y fotografió esta luna. Una de esas fotos, que es la que tenemos acá, mostraba, como ustedes pueden ver, al lado izquierdo como una protuberancia. Inicialmente se pensó que podía ser un error en la foto, o podía ser otra luna que estaba detrás, pero después de analizarlo, se dieron cuenta que lo que estaban viendo ahí era un penacho volcánico, era una erupción volcánica. Y aunque ya algunos habían postulado que esta luna
podía, por el efecto que vamos a ver ahora, por efecto marea, estar caliente, fue hasta este 1979 cuando se pudo descubrir o se tuvo la evidencia directa de que esta luna tenía actividad volcánica. Aquí hay otras fotos donde podemos ver de nuevo en el limbo del planeta otro volcán y otras fotos de volcanes. El viajero descubrió en aquella visita nueve volcanes en Io. Y lo interesante, porque hay evidencias de volcanes que están extintos, como lo hemos visto en otras conferencias, por ejemplo, en Marte, incluso en Venus, pero estos volcanes estaban activos en este momento. Era interesantísimo porque era una luna relativamente pequeña que tenía una actividad volcánica, pues muy, muy, muy importante y muy, muy grande. Ahora, ¿por qué una luna como Io, una luna pequeña, podía? Porque los cuerpos pequeños suelen enfriarse rápido y como nuestra luna, por ejemplo, no alcanzaron a tener actividad geológica por mucho tiempo. Pues Io tiene esta actividad debido a lo que llamamos un efecto marea, que es el mismo efecto por el cual los océanos en la Tierra se levantan hacia la Luna. En este caso, el efecto lo producen el planeta, que recordemos que es el planeta más masivo de todo el sistema solar, y las otras tres lunas galileanas que están exteriores y que, como vimos, tienen resonancia con esta luna. Eso hace que en ciertas posiciones de las lunas hay momentos en los cuales el efecto gravitacional del planeta y de las otras lunas hace que Io se deforme. O sea, que el jalón gravitacional hace que la luna se deforme en ciertos puntos de la órbita y en otros puntos se relaje. Y ese como tire y afloje de este efecto gravitacional ha hecho que la luna se mantenga interiormente caliente por la fricción que puede haber por este efecto. Se dice que la superficie de Io se puede levantar hasta unos 100 metros hacia el punto en el cual está recibiendo ese jalón gravitacional. Eso es un efecto muy interesante que, como les digo, explica que ya había sido, digamos, postulado, pero que cuando se descubrió la actividad volcánica de Io, mostró que realmente este tipo de efecto podía mantener un cuerpo pequeño con una actividad geológica muy alta. Y se empezaron a encontrar otros terrenos. Aquí tenemos otro volcán. Encontramos que esos volcanes salían una gran cantidad de compuestos azufrados, dióxido de azufre y otra serie de compuestos que le dan ese color característico amarillo rojizo a esta luna. Se encontró también que la luna prácticamente no tenía agua, porque seguramente, bueno, por un lado, porque también por el gradiente de temperatura se formó en un sitio donde había menos agua, en la parte donde se formó Io y Europa, que donde se formaron Ganimedes y Calixto, pero esta actividad de una luna que está caliente hizo que al tener poca gravedad y esta actividad volcánica tan alta, perdiera prácticamente el agua y es de los sitios del sistema solar donde menos agua hay. Hoy en día, bueno, aquí tenemos otro volcán, es el sitio con mayor actividad volcánica de todo el sistema solar y se han descrito hasta 400 cráteres, 400 volcanes en Io, todos ellos activos. Entonces es una locura, pues es una luna que tiene una actividad volcánica desenfrenada. Como es una luna tan pequeña, parte del material que sale eyectado por los volcanes escapa de la gravedad de la luna. Y algunos creen que incluso cae al planeta y a Júpiter, y algunos creen que muchos de los colores de las nubes de Júpiter pueden ser debido a la actividad volcánica de Io. Aquí vemos dos de los principales volcanes de Io, Pele y Vashtar. Este es un acercamiento de ese volcán Pele, unos volcanes, además. En Io hay unas montañas que pueden ser más altas que el Monte Everest. Entonces es un sitio supremamente interesante. Aquí vemos una animación donde, bueno, no sé, esta foto debe ser seguramente del Galileo,
donde se puede ver el penacho volcánico de un volcán en erupción en Io. Y alrededor de Io, con todo este material que sale de los volcanes, se ha formado lo que se llama un toro, una especie como de dona que está allí alrededor de Io y que interactúa con el campo magnético de Júpiter y forma un plasma, un toro de plasma alrededor de la altura de la órbita de Io alrededor del planeta Júpiter. Bueno, eso también es un poco para mostrar los cambios que se pueden detectar, o sea que es una luna totalmente cambiante, activa, viva, podríamos decirlo. Aquí hay una diferencia de cambios en la superficie entre dos fotos tomadas, una en 1999 por la nave Galileo y una en el 2007 cuando el Nuevo Horizonte pasó por allí. Entonces, en una ocasión el volcán estaba inactivo y en otra ocasión el volcán está activo y uno puede ver la diferencia en las características de la superficie de la Luna. Y con todo esto, realmente el modelo que se tiene de Io es un modelo en el cual se cree que tiene un núcleo formado por hierro y sulfuro de hierro, un núcleo en el interior, un manto que es formado, es decir, es una luna también muy especial porque se parece mucho más a la composición interior de los planetas terrestres que al de las lunas del sistema solar exterior, incluso de sus propias hermanas de Júpiter, porque tiene realmente un manto que está compuesto por material ultramáfico, esencialmente por silicatos, y se cree que tiene también una astenósfera, una corteza y una parte en la cual hay material fundido. Ese material fundido, pues un magma fundido que es parte de ese material el que sale por los volcanes. Entonces ahí podemos ver los volcanes, las planicies, las montañas, las regiones esas amarillas, pero bueno, lo que quería mostrar con esta diapositiva era más bien el modelo de cómo se postula que es el interior de Io. Seguimos con Europa, la siguiente luna que también es muy interesante, también es una luna que presenta muy pocos cráteres, creo que han contado solo como tres o cuatro cráteres en Europa. El hecho de que no haya cráteres implica que la luna está activa, o sea que donde un meteorito golpeó, luego hubo algún flujo de un material de la luna que borró esa cicatriz en esa luna y la superficie se está renovando. Ese es el caso de Europa. Vemos de nuevo acá, Europa es la más pequeña de las cuatro lunas galileanas y en realidad es más pequeña que nuestra, un poco más pequeña que nuestra luna, pero son tamaños relativamente similares. La superficie, bueno, tiene un gran albedo, o sea, refleja mucha luz solar, pero también una característica que fue evidente de las primeras misiones es que la superficie está surcada por líneas, por surcos, que revelan que posiblemente, bueno, la superficie es más que todo, está compuesta de hielo de agua, pero ese hielo está fracturado en muchas partes y presenta este patrón de grietas en la superficie de Europa, lo cual evidencia, de estas características evidencian que lo que ya les digo, que hay actividad en el interior de la Luna y posiblemente haya un mar, un océano líquido en el interior, que esa interacción de ese océano líquido con el hielo de la superficie hace que el hielo, por diferentes motivos, se rompa, cree estas grietas. Y cree toda esta actividad. Aquí podemos ver algunos de esos surcos en la superficie de Io, perdón, de Europa, y esas rupturas en el hielo son similares a lo que existe en la central, en la dorsal oceánica, en el Atlántico, solo que en este caso no es lava lo que surge del interior, sino es agua. Entonces lo que se cree es que simplemente se forma la franja porque se va abriendo la superficie, se va corriendo hacia el exterior y va surgiendo material nuevo o de hielo en convección o de agua, que obviamente al encontrar el frío de la parte exterior de la luna se congela.
pero también están cruzados estos surcos y se cree que simplemente es porque hay movimiento en esos bloques de hielo, porque se pueden haber movido unos respecto a otros. Y también se cree que si hay un océano interior, hay una división, digamos, entre el interior, entre lo que podríamos llamar como el manto rocoso de la Luna y la corteza de hielo exterior, y incluso algunos creen que puede haber diferencias de rotación entre uno y otro, y eso hace que pues haya un patrón en la superficie de cambios debido también a esa movimiento diferencial en el interior de la Luna. Esto es un poco para mirar cómo se forman estas franjas y cómo esos bloques de hielo pueden moverse unos respecto a otros, lo cual explicaría un poco las franjas cruzadas que se encuentran en la superficie de Europa. Y pues acá hay otra serie de terrenos, pues los que ya vimos de las franjas, hay otros, los cruzados, pero hay otros terrenos que los llaman caóticos porque tienen otra serie de características que no son tan fáciles de explicar, pero que de todas formas revelan que la Luna tiene un interior activo que hace que la corteza esta de hielo de la Luna sufra transformaciones, sufra cambios, sufra fracturas, sufra movimiento en esos bloques de hielo que, como les digo, han postulado de que el interior de la Luna debe estar fundido, o sea que debe haber agua líquida en el interior que ocasiona todas estas características en el exterior. Y esos son los modelos de la Luna, o sea, un núcleo metálico, un interior rocoso, y entre ese interior rocoso y la capa de hielo superficial que creen que puede tener varios kilómetros de espesor, entre una cosa y otra se postula que haya un océano líquido bajo el hielo, que también puede tener cientos de kilómetros de profundidad, o también puede ser hielo caliente en convección, pero los científicos se inclinan más por creer que lo que hay es un mar o es un océano interior. Y hay algunas evidencias, no tantas como las que hay en la Luna Encélado de Saturno, de geysers, o sea, de evidencias de que esa agua del interior sale por algún lado. Esto es una foto bueno, que también ha contribuido al estudio de estas lunas, del telescopio espacial Hubble, donde ustedes pueden ver algo que aparenta ser un chorro, un geyser, un chorro de agua que surge de la Luna Europa. Y estos son seguimientos de esas plumas de agua, de geysers, tomadas por el telescopio espacial en el 2014 y el 2016, y podemos ver que la pluma permanece. Entonces, esa sí ya es una evidencia directa de que hay agua, de que lo que está surgiendo del interior por este chorro es agua de ese océano interior que se postula en Europa. Y una vez se conoció esto, se analizaron unos datos que había tomado Galileo. Bueno, no hay ninguna foto, tristemente, ni de Galileo, ni del viajero, de los que se acercaron de este tipo de plumas. Las tomó el telescopio espacial, pero a una distancia muchísimo, muchísimo mayor. Pero entonces, analizando algunos datos de Galileo, encontraron una cosa que no saben explicar. El Galileo estaba midiendo el campo magnético y hubo de pronto como un salto en el valor del campo magnético que no sabían explicar los científicos. Y hoy en día lo que creen es que es posible que el Galileo entrara en uno de esos chorros, digamos, de agua de que botaba el planeta, y eso hiciera que la medición se alterara. Entonces, es una forma de explicar ese salto que no sabían explicar. Posiblemente porque el Galileo entró sería una evidencia indirecta de los geysers o de los chorros de agua en Europa. Y lo interesante de todo esto es que entonces ese océano interior que estaría líquido, pues que estaría, puede que sea agua muy fría, pero al estar líquido quiere decir que está por encima, pues cercano o por encima de 0 grados. Postula que en el interior de esta luna podría existir vida,
porque donde hay agua líquida hay posibilidades de vida. Además, estudios también de campo, de campo magnético han mostrado que esta luna presenta algún tipo de magnetismo que podría ser debido a que ese mar contiene sal y el movimiento de ese, es decir, de alguna forma esa agua salada es conductora, aunque también se cree que el interior de la luna de hierro podría contribuir al campo magnético. No es muy claro como los valores de campo magnético en Europa, pero parece que lo hay. Pero en todo caso lo que se postula es que en el interior, bueno, esta luna también permanece caliente de alguna forma por el mismo efecto marea que vimos en Io, pero realmente es mucho más bajo, pero lo suficiente para mantener aquel océano de agua líquida en el interior. Pero se postula que así como hay tantos volcanes en Io, es posible que en el fondo de este océano de Europa haya fuentes hidrotermales como las que hay en el fondo de los océanos en la Tierra, y esas fuentes hidrotermales pues aportarían nutrientes y aportarían elementos y aportarían compuestos que podrían haber dado origen a la vida. Pues, hoy en día se cree que es muy probable que la vida en la Tierra surgiera cerca de esas fuentes hidrotermales en el fondo de los océanos terrestres. Entonces se hace un paralelo y es posible que en el fondo del océano de Europa hubiera podido surgir también la vida. Una vida que nunca habría visto la luz del sol, que no depende de fotosíntesis, aunque hay algunos que dicen que podría haber diferentes clases de vida, una vida en el fondo de ese océano que no depende de cadenas fotosintéticas, pero también en las grietas o en las partes superiores podría haber otro tipo de vida que puede hacer algún tipo de interacción con la luz solar. Entonces dicen que se puede buscar como bioseñales, sería lo primero que habría que buscar en las franjas esas, en las líneas, en los surcos que hay en la superficie. Se podría buscar en el fondo de ese océano, si algún día logramos llegar, o en el océano mismo. Se podría buscar en el hielo, y algunos, vamos a verlo más adelante, postulan que en la capa esta de hielo, que dicen que puede tener hasta unos 10 kilómetros de profundidad, podría haber lagos, que es lo que podemos ver en esta diapositiva, se alcanzan a ver como fracturas en el hielo en el cual podría haber agua líquida, y esos lagos serían de una naturaleza algo diferente al océano que está debajo, y podría haber otras formas de vida. Entonces es interesantísimo desde el punto de vista de la astrobiología de este cuerpo, porque posiblemente allí podrían existir formas de vida que serían increíbles, y algunos postulan que posiblemente por la dinámica del océano y por algunos estudios que se han hecho de cómo puede manejar la energía este océano y qué nutrientes puedes tener, etcétera, es posible que no solamente haya vida microbiológica, sino que haya vida multicelular o peces o bueno, algún tipo de vida que no sea solamente vida microbiológica. Pero bueno, obviamente todo eso son especulaciones. Quiero aclarar que por ahora solo es una hipótesis y hasta que no lleguemos a esta luna y podamos estudiarla, no podemos saber, pero es uno de los sitios más interesantes del sistema solar desde el punto de vista de la astrobiología. Bueno, y este es el modelo de Europa con un núcleo, bueno, este ya es mucho más parecido a lo que son las lunas del sistema solar exterior, un núcleo de hierro que, como ya les dije, es posible que dé cuenta de alguna forma de campo magnético, un manto rocoso, o sea, una capa de roca, una corteza helada, una corteza de hielo, y entre la corteza de hielo y el manto rocoso, un océano de agua líquida. Y aquí podemos ver lo que les decía antes, aquí a la derecha ustedes pueden ver que en la corteza helada podría haber un lago, podría haber sitios donde haya agua líquida entre el hielo de la corteza. Entonces, eso es bien, bien interesante. El siguiente satélite, Ganimedes, es el satélite más grande de todo el sistema solar. Como les digo, lo era Titán, pero cuando la nave viajero pasó por Titán,
Titán es una luna que tiene atmósfera, algún día podríamos hablar de Titán, y digamos, midió a Titán sin la atmósfera, ¿no? Era un poquito más pequeño que Ganímedes. Entonces Ganímedes pasó a ser la luna más grande de todo el sistema solar, como ya lo vimos, incluso más grande que el planeta Mercurio. Y aquí podemos ver otra vez la foto de la comparación con nuestra luna, donde sí es obvio que Ganímedes es muchísimo más grande que nuestra luna. Este cuerpo ya presenta terrenos más antiguos, ya no es un cuerpo que haya tenido tanta actividad. Presenta unos terrenos oscuros, que son terrenos que son más antiguos, geológicamente más antiguos, y unos terrenos claros, que son un poco más jóvenes. No es que sean mucho más jóvenes, para que son un poco más jóvenes, pero en general la superficie de Ganímedes es una superficie que data muchas de sus características de hace unos 4 mil millones de años, terrenos de edades similares a las de algunas de nuestra propia luna, o sea, terrenos que datan de prácticamente el comienzo del sistema solar. Aquí podemos ver dos tipos de esos terrenos, por ejemplo, Galileo Regio, que es un terreno más antiguo, el que vemos a la derecha, que es más oscuro, y Ur-Sulcus, que es donde pueden ver esos surcos, esos cráteres que son mucho más modernos y que es un terreno mucho más joven. Pero como les digo, no es que las diferencias de edad sean tan grandes. Y aquí vemos unos puntos en los cuales podemos contrastar muy bien los terrenos oscuros un poco más antiguos con los terrenos modernos un poco más claros. Pareciera que en Ganimedes en algún momento, ustedes pueden verlo en esta foto, pudo haber existido algo similar a una tectónica de placas. Bueno, no lo mencioné, en Europa también creen que puede, que digamos, todo ese movimiento de las placas de hielo puede haber ocurrido por tectónica también de placas, tectónica horizontal y tectónica vertical. Estas fotos de Ganímedes demuestran que esos puntos entre los terrenos, entre un tipo de terreno y otro, puede ser debido a corrimiento de placas tectónicas. Eso simplemente me parece interesante, un punto en el cual posiblemente restos de un cometa bombardearon la Luna, creando esta cadena, este rosario de cráteres, algo parecido a lo que ocurrió en la década de los 90 con el cometa Shoemaker-Levy. O sea que no es la única vez que pasó, y posiblemente hay cometas que al fracturarse por el planeta gigante han golpeado no el planeta mismo, sino las lunas, como es este el caso de Ganímedes. Ahora, el modelo de Ganímedes, en el caso de Ganímedes, es la única luna que presenta un campo magnético, o sea, una magnetosfera, digamos, medible, respetable. Y ello, con eso se ha planteado que en el interior de esta luna, parecido a lo que hay en los planetas, terrestres, en la Tierra misma, hay un núcleo de hierro sólido y un núcleo de hierro y sulfuro de hierro líquido, que ese núcleo puede producir campo magnético. Encima de ese núcleo de hierro habría un manto de roca, y también se postula que puede haber en algún punto entre la corteza de hielo del exterior y el manto de roca, puede haber un océano también de agua. Se infiere que esa agua sea agua salada y que también el movimiento del planeta, ese océano de agua salada, pueda también crear campo magnético, pero se cree más que puede venir del hierro del interior. Ese océano no es tan evidente como en el caso de Europa, porque la corteza, digamos, de Ganímedes no está activa, o sea, puede estar activa en el pasado, pero en el presente no, y entonces no hay evidencias directas, digamos, como las que vimos en Europa, de que el océano interior pueda existir. Pero hay evidencias indirectas. Una es lo del campo magnético. Otra es que hubo un estudio en el cual estudiaron las auroras que ocurren en esta luna, en Ganímedes, y encontraron que el patrón de esas auroras se parecía más a
un modelo que postula la existencia de un océano interior que la que no lo postula. No, no, es mucho más complejo de explicar, pero sencillamente el modelo de las auroras concuerda más con que haya un océano interior que con que no lo haya. Digamos, una evidencia indirecta. Y finalmente, la más exterior de las lunas galileanas es Calisto, que también es bastante grande, mucho más grande que nuestra luna, pero obviamente más pequeño que Ganímedes. Es un cuerpo que ya su superficie es muy antigua, es la superficie más antigua de las cuatro lunas galileanas. Presenta una gran cantidad de cráteres, lo cual es evidencia de una superficie antigua. Y de hecho es el sitio del sistema solar más craterizado que conocemos hasta el momento. Hay sitios en los cuales ocurrieron choques de meteoritos o cometas o algo que crearon gigantescos cráteres como esta que se llama la Cuenca Valhalla, que es algo similar, o sea, donde cayó el cuerpo que creó la cuenca. En ese momento la luna todavía no estaba completamente solidificada y fíjense que formó un sistema de anillos alrededor de ese punto que se extiende por una área gigantesca y forma esta cuenca que es similar a la cuenca Caloris, por ejemplo, que existe en Mercurio u otras cuencas que existe también, por ejemplo, en la luna. Y en Marte, y que tienen un origen similar. Esto simplemente es una de esas superficies muy craterizadas de esta luna, y el interior, en el caso de Calisto, pues ya simplemente es mucho más parecido a los planetas que son roca y metal. Y roca y hielo en este caso, entonces un interior rocoso metálico y luego también un exterior de hielo y entre ese núcleo de roca y metal hay mezcla que creen que es más o menos mitad y mitad de roca y hielo, pero que no está del todo diferenciado como si estaba en el caso de Ganimedes, por ejemplo. O en el caso de Europa, y se postula que también podría tener atrapado un océano de agua salada que estaría completamente bloqueado, en este caso sí estaría completamente cerrado, o sea, no tendría por dónde interactuar con la superficie, porque la superficie, como les digo, es muy antigua, se solidificó hace muchísimos miles de millones de años y no tendría, digamos, interacción con esta. En este postulado, porque tampoco hay evidencia, océano de agua salada en el interior de Calisto. Calisto, bueno, todas las lunas galileanas están metidas dentro del campo magnético de Júpiter, que es un campo, pues el campo, pues, después del Sol, hablando de planetas, el campo magnético más fuerte de todo el sistema solar. Y eso crea anillos de radiación y otra serie de cosas. De hecho, algunas, Io, Europa y Ganímedes están metidos dentro de eso. Y uno de los puntos por los cuales dicen que se cuestiona un poco la vida en Europa es porque tendría que aguantar esa gran cantidad de radiación que produce el campo, la magnetosfera de Júpiter. Pero uno puede hablar de que un ser vivo podría de alguna forma adaptarse a nichos en los cuales podría escapar un poco de esa radiación y podría adaptarse a ello, como es el caso de algunos extremófilos que conocemos en la Tierra. Pero mi cuento no iba a eso, sino a que Calisto, al ser la luna más exterior, es la que está menos expuesta a esta radiación del campo magnético de Júpiter. Y por lo tanto, si algún día conquistáramos las lunas galileanas, se cree que la primera base la montaríamos en Calisto porque es la que menos peligrosa es por este tipo de radiación. Y posiblemente desde las bases en Calisto empezaríamos a conquistar o a viajar o a explorar las otras tres lunas galileanas. Y esta es una representación de esas posibles colonias que algún día podríamos llegar a tener en la luna Calisto. Bueno, finalmente voy a hablarles un poquito del futuro, pues esto es más o menos, pues muy rápido, es mucho más complejo, es mucho más largo, pero no tenía tanto tiempo, del futuro. O sea, obviamente que de
debe haber muchísimas más cosas fascinantes en las lunas galileanas que todavía no sabemos y que solo sabremos si podemos seguir explorándolas e ir a ellos. En este momento hay algunas misiones en perspectiva, en planeación, o bueno, ya planeadas, como por ejemplo esta, el explorador de las lunas heladas de Júpiter, el Jupiter Ice Moons Explorer, por sus siglas lo llaman JUICE. Es una misión de la ESA, de la Agencia Espacial Europea. Su lanzamiento está planeado para el 2022. Llegará a Júpiter en el 2029 y hará sobrevuelos sobre Europa, Ganimedes y Calisto, aunque él va, es decir, su misión es entrar en órbita de Ganimedes, que lo hará en el 2032, y del 32 al 34 estará en órbita de Ganimedes. Pero en ese acercamiento, en esa establecimiento de la órbita de Ganímedes podrá estudiar en su camino las otras dos lunas como son Europa y Calisto. No hará acercamientos muy grandes a Io, pero posiblemente también podrá tomar algunas fotos. Y la otra misión es la misión Clipper, que esa misión es de la NASA, y si va a Europa a estudiar, bueno, va a Júpiter, pero realmente hace acercamientos a Europa. El lanzamiento está para el 2024 y tiene un tiempo de viaje de 6 años, o sea que realmente van a ser simultáneas las dos misiones y se van a complementar hacia finales de la década de la década que vamos a comenzar y hasta el comienzo de la siguiente década. Ah, bueno, aquí está un poco la órbita, la trayectoria que va a seguir esta nave Clipper, que como les digo, va a estar en órbita alrededor de Júpiter, pero hace unos acercamientos, unos sobrevuelos muy, muy importantes sobre la luna Europa. Y bueno, esto era esencialmente lo que yo quería mostrarles un poco la historia de los trabajos de Galileo hasta nuestros días de estos fascinantes cuerpos que son las cuatro lunas galileanas de Júpiter, con sus diferentes características, con sus terrenos diferentes, con sus importancia desde diferentes puntos de vista como cuerpos importantes y esenciales en el estudio de nuestro sistema solar. Y quiero concluir de nuevo con la figura de Galileo y quería poner una frase que encontré montando esta conferencia de Galileo, que me pareció bien bonita, que dice: "He amado a las estrellas con demasiado fervor como para tener miedo de la noche". Me pareció bien bonita para un astrónomo esa frase de Galileo. Bueno, muchísimas gracias a nombre de la Asociación Colombiana de Estudios Astronómicos, a la cual pertenezco. Esperamos que nos sigan acompañando en nuestras charlas virtuales de los sábados. A continuación va a haber un vínculo que ustedes encontrarán en nuestras bases, plataformas sobre las cuales podrán entrar las personas que estén interesadas en tener una charla para preguntas, para comentarios, para que hablen conmigo, para que me digan fallas y las subo, en fin, para poder tener una charla con ustedes. Muchísimas gracias por su atención y los esperamos el próximo sábado con una nueva charla. Gracias.